Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará hablando de un reciente pronunciamiento de las FARC, donde rechazan tener cualquier tipo de nexo con el narcotráfico, luego de que las Fuerzas Armadas desmantelaran un laboratorio de coca en el departamento del Cauca. ¿Qué dijeron? Era de las FARC. Ricardo Téllez, más conocido como Rodrigo Granda, aseguró que las FARC son una organización político-militar demasiado seria, demasiado responsable, que no tiene nada que ver con el narcotráfico y que todo es una historia inventada por los Estados Unidos. ¿En realidad las FARC no tienen nexos con los narcos? Ese será nuestro primer debate esta noche en 360. Y nuestro segundo debate de la noche será la tensa situación que se presenta en Yopal, producto de las protestas ciudadanas ante la escasez de agua potable. Una situación que se presenta desde hace ya casi 2 años. Aunque parezca inverosímil, en el rico departamento del Casanare, los habitantes de Yopal, su capital, tienen problemas para tener agua potable desde mayo del 2011. ¿Qué ocurre con las regalías que deja el petróleo en esta región? ¿Por qué el gobierno ha dejado que esta situación crezca, a pesar de que el ministro Vargas Lleras diga que Yopal y el departamento tenían 170 mil millones de pesos para invertir en agua y en 3 años no se ha hecho nada? Debate esta noche en 360 y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Ricardo Galán, a Frederic Macé, a Armando Novoa y a César Páez. Caballeros, gracias por aceptar la invitación y qué gusto. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo, dice Rodrigo Granda en una declaración que las FARC son serias, una organización político-militar demasiado seria, demasiado responsable y que no tiene nada que ver con vínculos con el narcotráfico. ¿Qué dice usted al respecto? Que tiene la razón. Son serios. Claro, son terroristas y eso no es un juego precisamente. ¿Están metidas en el negocio de narcotráfico? Claro que sí, con eso se financian y eso no es un chiste precisamente. Pero yo creo que ese no es el tema, Hassan. El tema es que uno no puede esperar que las FARC lo admitan. ¿Por qué? Porque lo que no quieren o lo que quieren garantizar es que no los extraditen. Tienen el ejemplo de lo que pasó con los paramilitares y lo que están cuidándose en salud es de que a ellos no les pase lo mismo. Me parece que el tema central no es si son o no narcotraficantes, sino el tema central es la extradición. ¿Y qué están acordando el gobierno y las FARC en La Habana frente a ese tema? ¿Y por qué el país no quiere empezar a hablar de un tema que hay que hablar? César, bienvenido. ¿Cómo lo percibe usted? Yo creo que tienen una alta cuota de cinismo, ¿no? Es decir, lo que dicen realmente es muy difícil creerlos. Es obvio que están involucrados en algunos aspectos de narcotráfico. Eso es lo que con los años ha venido cambiando desde ser simplemente el cobro de gramaje que hacían en las zonas de producción hasta estar mucho más metidos directamente en la producción en el cultivo de coca y luego en la producción de cocaína. A mí me parece que es muy cínico, no estoy muy seguro de por qué no aceptan, digamos, su participación en el negocio. No es tampoco la primera vez. ¿Es por el tema de la extradición? No, yo creo que en la extradición, digamos, se puede haber un juego y esto, pues, yo creo que Frederic lo conoce mucho más a fondo, puede haber un juego en toda la negociación y la manera, digamos, en la que finalmente quede el tratado de paz, puede haber una manera de blindar a los se habla de indulto. Es posible, sí. De participación en política. Se habla de un montón de cosas en las cuales evidentemente no está involucrado el tema de extradición por ningún lado. Yo creo que el tema, digamos, de indulto hay que tomarlo un poco con pinzas. No creo que haya un indulto abiertamente. Acuérdense que el narcotráfico es un delito, no es un delito político. Y no es un delito de lesa humanidad, no sería un delito, digamos, en el caso eventual de un proceso en la Corte Penal Internacional, no es un tema que llegue a la Corte Penal. Por eso entonces, ellos digamos, hablan de constituyente y no de referendo y de otras cosas. Armando, ¿cómo lo dice? Pues yo creo que este tipo de noticias hay que contextualizarlas. Por supuesto, hay un foco de atención en la mesa de La Habana y tal vez lo que se ha señalado tenga rasgos de verdad irrebatible. Las FARC están involucradas en el fenómeno del narcotráfico en Colombia. Pero ojo, no solamente las FARC, la clase política, los militares,
Son varios sectores. Varios sectores involucrados allí. De manera que creo que la discusión hay que enfocarla de otra manera. Esa mesa de negociaciones en La Habana sirve para elaborar políticas en las zonas de influencia de las FARC a efecto de promover iniciativas que permitan enfrentar el tema del narcotráfico de otra manera, porque si la discusión la circunscribimos a ese aspecto, por supuesto, vamos a demonizar a uno de los actores que sin duda tiene todas las razones para ser demonizados, pero las conclusiones pueden ser equivocadas. Y por eso están en diálogo. Frederick, bienvenido. ¿Usted cómo lo percibe inicialmente? Yo creo que primero hay que recordar que no es la primera vez que las FARC hacen ese tipo de anuncios. Si no estoy mal, creo que cuando se anunció la apertura oficial de las negociaciones, ellos volvieron a decir que no estaban metidos en el narcotráfico, que eran un actor político, militar, etcétera, etcétera. Segundo, yo sí creo que hay una razón por detrás, y yo comparto aquí la posición de Ricardo, yo sí creo que hay algo que tiene que ver con la extradición, obviamente. Aunque la extradición sea una decisión política, obviamente el hecho de no estar tan implicado o involucrado en el narcotráfico podría de alguna manera limitar los posibles efectos de la extradición, aunque la extradición es política. Y el tercer elemento, y aquí yo creo que sí, el tema del narcotráfico, como está planteado en la mesa de negociación, va mucho más allá que este elemento. Es un punto de la agenda. Yo creo que, sí. Pero es un punto que, a mi modo de ver, el otro aspecto del narcotráfico, o sea, cómo acabar con el narcotráfico, cómo negociar un acuerdo con respecto al narcotráfico, yo diría que casi es el tema más sencillo de negociar. Aunque el tema de la extradición no es sencillo. ¿Y por qué es el más sencillo de negociar? Porque obviamente que las FARC van a decir que quieren entregar, que quieren acabar con el narcotráfico, que no tienen nada que ver con esto. Vamos a ver exactamente qué plantea. Veamos exactamente qué fue lo que dijo Rodrigo Telles, alias Rodrigo Granda. Nosotros somos una organización político-militar demasiado seria, demasiado responsable. El cartel de las tres letras es el cartel del DAS, comprobado. Absolutamente comprobado. Entonces fíjate que esa historia que la inició los Estados Unidos hace 25 años contra nosotros, siendo embajador Levistán, que nos denominó narcoguerrilla, hizo incluso carrera en los medios, en algunos periodistas, incluso en algunos de nuestros amigos, pero la máscara siempre cae. Y aquí no está usted hablando con ningún narcotraficante. Está hablando con una organización alzada en armas. La máscara siempre cae. Cuando ustedes ven esas declaraciones diciendo que es los Estados Unidos los que inventaron el cuento de que las FARC están metidos en el narcotráfico, ¿qué es lo primero que uno piensa? Y si les voy a ampliar el marco. Porque en el tema de La Habana no solamente han dicho que no son narcotraficantes, también han dicho que no secuestran, también han dicho que no reclutan niños, también han dicho que no siembran minas, también han dicho absolutamente de todo. Entonces, en el marco de lo que significa una negociación, si se está buscando, evidentemente, un proceso de paz, con verdad y, como critican algunos, sin impunidad, ¿cómo reciben estas declaraciones? No, de nuevo, me parecen cínicas. Ahora, lo que uno no entiende es qué hay detrás de eso, digamos, es reforzar su imagen de organización política, que uno no la puede negar, no es un cartel abiertamente en narcotráfico, no solamente se dedican a eso, no es su actividad principal y yo creo que no es su finalidad principal. Mire, el ministro de Defensa dice que es ridícula esa afirmación. Eso dice el ministro de Defensa de Colombia. Bueno, el ministro de Defensa dice muchas cosas también, ¿no? Y es, digamos, ha tomado la vocería, ha sido un poco la voz fuerte de parte del gobierno de Santos a la hora de hablar de las FARC y hasta de tocar algunos temas del proceso de paz. Pero me parece que lo que yo veo allí que intenta hacer las FARC es desligarse de una manera de financiar su lucha que hace unos años se aceptaba sin mayor problema. ¿Se puede desligar de algo que es evidente? Evidente es, uno no puede sentarse en una mesa de negociación y decir que la FARC no secuestra, cuando se sabe que secuestra. O decir que las FARC no es narcotraficante cuando se sabe que está dedicada al narcotráfico. Que tendrá otra agenda política, evidentemente. Pero, Hassan, lo que uno puede evitar, digamos, o lo que uno no puede ignorar, es que esa no es su finalidad principal. Explico, o sea, una guerrilla, y esta es una guerrilla, no tiene como finalidad principal traficar droga o secuestrar gente. Es una manera horrible de financiar su lucha. Hay muchos que dicen lo contrario. Hay quienes dicen que las FARC perdió ese componente político y que justamente se convirtió en una. No, yo creo que sigue siendo una, o sea, no es una finalidad,
pero me parece que la defensa y el argumento que utilizan para decir que no es nuestra finalidad es un poco débil. O sea, decir que los demás son narcotraficantes y ellos no, pues eso no es una excusa. Ah, los malos son los demás, nosotros no. Pues los demás pueden ser narcotraficantes, pero ellos también están obviamente involucrados en actividades de producción, comercialización de cocaína. Ahora, me parece que este punto obviamente tiene que ver con la posición política o de la negociación que está detrás, porque volvemos al mismo punto, porque están tratando de decir eso, y yo creo que sí están tratando de decir eso para intentar delimitar o de minimizar algunas implicaciones posibles en caso de que ellos estén convencidos o estén acusados de ser narcotraficantes. Sí, yo insisto en mi punto, digamos, hay un componente de la mesa de negociaciones de La Habana que está en Colombia, es el manejo que muchos sectores le dan al desarrollo de esas negociaciones. Insisto en mi argumento, sin duda las FARC están involucradas en el fenómeno del narcotráfico, como lo ha dicho alguno de ustedes, a distintos niveles. Pero utilizar ese argumento como una carta para debilitar a una posición en la mesa de negociaciones me parece que es un error para la consecución de la paz en Colombia. Y advierto, yo estoy a favor de que haya medidas de reparación a las víctimas, estoy a favor de que existan sanciones contra los cuadros de dirección de las FARC, estoy a favor de que no haya impunidad, que haya verdad, justicia y reparación. Pero Colombia está avanzando hacia un proceso cierto de paz que no teníamos hace tiempo. Y en ese contexto, antes del 2014, tenemos hay un proceso que mirar esto. No me gusta la reacción, lo digo con toda sinceridad, del ministro de Defensa. Me parece que el gobierno por momentos maneja un doble libreto que le quita claridad a cuál es la verdadera posición del gobierno frente a la mesa de negociación. Usted pone sobre la mesa al ministro. Vamos a hacer la pausa y al regreso quiero que veamos justamente las declaraciones que dio el ministro Pinzón de la Defensa. Vamos a la pausa. Frente al tema de si tienen nexo con el narcotráfico o no, eso ya raya en lo ridículo. Es ridículo, porque sencillamente esta gente todo el tiempo se le ha comprobado y se le ha demostrado cómo a través de las distintas incautaciones tienen que ver con el narcotráfico, a través de los distintos computadores negocian y transan, y cada vez más además son socios de otros carteles o son socios de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Ricardo, ¿son las declaraciones de su ministro de la Defensa? Él es el policía malo en el juego, ¿no? Él es el que la FARC dice que es él. Él juega un papel en la mesa de negociación desde aquí y frente a la opinión pública, y es tener una salida, dejarle una salida al gobierno de una opinión crítica al proceso y de las FARC. Pero mire, el periodista que le hizo la pregunta grande se le olvidó un detalle que hubiera sido una contrapregunta interesante. ¿Por qué las FARC, si no están involucradas en narcotráfico, no piden la devolución de Sonia, sino la de Simón Trinidad? Los dos fueron extraditados a los Estados Unidos. ¿Sonia quién era? Era la segunda del Negro Acacio y era la encargada de manejar la plata del narcotráfico, que es una manera de financiación, no es el objetivo de existencia de las FARC. Por supuesto, es una parte de la negociación. Pero hay que entender cuál es la cosa aquí. Uno, la postura de las FARC frente a la mesa, y no van a admitir ni lo pueden hacer. Si uno estuviera en esos zapatos, tampoco lo admitiría que está metido en narcotráfico. Pero no sería más fácil. Porque es que ahí no hay manera de indulto, ni hay manera de, ¿cómo se llama? Pero, ninguna de esas figuras políticas. De acuerdo, pero veámoslo también la perspectiva. ¿Cómo se puede justificar algo que está aprobado? Es decir, cuando lo dice el ministro, lo dicen expertos, dicen, a ver, aquí hay vinculaciones con el cartel de Sinaloa. ¿Qué vinculaciones con bandas criminales? La salida jurídica sería volver al narcotráfico como un delito secundario o necesario para mantener la revolución o el tema político, la rebelión política. Como el sería secuestro, la salida. Como el vigeato, como la extorsión. Como el mismo secuestro, como las otras cosas. Sí, sí, el problema es que lo que hay aquí es la falla del país, no quiere discutir el tema. Y qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de ponerlo sobre la mesa, y es, tenemos que empezar a pensar en eso.
Es que en una vez, pero es uno de los temas más importantes. Constituyente, va a llegar el tema del narcotráfico a la mesa. Es indiscutible, no hay de otra. Porque estos tipos no van a poder hacer política. Es que creo que están jugando un poco con las palabras. O sea, dicen que no están en el narcotráfico, diciendo no estamos en la fase de comercialización de la droga. Y eso es, pues habría que comprobarlo primero. Frederic, y de pronto no están acá, tanto en esto. Tengo acá las palabras y las repito porque las acabamos de escuchar en la declaración de Rodrigo Granda. Dice, esa historia del narcotráfico, aquí lo tengo escrito, que inició Estados Unidos hace 25 años contra nosotros, hizo carrera en algunos medios, en algunos periodistas, incluso en algunos de nuestros amigos. Lo que pasa es que esa máscara siempre cae. Y aquí no estoy hablando con ningún narcotraficante, estamos hablando de una organización alzada en armas. Estoy leyendo las palabras textuales de la transcripción de lo que dijo el señor. Pero yo creo que están jugando con las palabras. Lo que quieren decir es que ellos no son los que van a comercializar la droga, pero que ayudan a fabricar o que controlan la fabricación. Ahí está también la ambigüedad, porque una empresa que fabrica algunos productos, medicamentos, pero que no los comercializa, no está en el negocio, pues sí está en el negocio. Entonces yo creo que ahí hay una ambigüedad, hay, y una hipocresía bastante grande. Digamos, históricamente, desde esa época que menciona el señor Granda allí en su declaración, lo que se tenía claro es que los FARC cobraban un impuesto, que es el famoso gramaje. Digamos, había una participación, así fuera tangencial en el negocio, y había una renta que recibían por la producción de coca. Pero también venden, mira, el frente, la cabecilla del Frente Quinto, Jacobo Arango, que fue asesinado hace un mes, creo, ¿sí? Era primo hermano de Otoniel, el jefe de los urabeños. Y obviamente, pues había vínculos, había negocios entre ambas organizaciones. No, y sin duda, el narcotráfico ha sido el combustible que financia la guerra. Claro, es claro. Para ambos el narcotráfico lados, de los dos, tanto involucra a paramilitares, desafortunadamente también a algunos estamentos de la fuerza pública y por supuesto a la guerrilla, no solamente de las FARC, sino a grupos insurgentes que de una u otra manera han pasado por la historia de este país. Como alguien que cree en el diálogo, por ejemplo, como Armando Novoa, que dice la opción de paz, lo que está pasando en La Habana es un capítulo importante. En el marco de lo que muchos han dicho, y es que el tema agrario puede ser el más espinoso, que es el que también se ha comido gran parte de la agenda y de los primeros puntos. ¿Usted cree que si el tema del narcotráfico no se maneja adecuadamente, ese puede ser el talón de Aquiles? Por supuesto, y puede ser un factor que mal manejado va a dar lugar a la generación de nuevos ciclos de violencia, que es lo más desafortunado que podría ocurrir si no se trata adecuadamente ese tema en la mesa de La Habana momento. Porque más que otros, es decir, yo no veo por qué, perdón, por qué más, por ejemplo, que la minería ilegal, o por qué más que el secuestro, o por qué más que la extorsión. Hay temas que no hay. El tema de víctimas no está puesto ni siquiera sobre la agenda como punto. De hecho, yo desde el comienzo, y esto lo hemos discutido con Fred desde hace meses, para mí fue una sorpresa que el tema del narcotráfico fuera uno de los 5 puntos principales de la negociación. Yo realmente no entiendo por qué se le está dando esta dimensión de punto principal, perdón, a la par que el tema de tierras, por ejemplo. ¿Por qué no está el secuestro allí? ¿O por qué no está la minería ilegal? ¿O por qué no está? Hay toda una serie de temas que podrían estar allí. ¿Por qué no está la explotación exagerada de las maderas? Hombre, hay un factor, digamos, de naturaleza histórica, y es que todos nosotros sabemos que el origen de las FARC estuvo en la cuestión agraria, y vastas zonas del territorio nacional han sido copadas por el fenómeno del narcotráfico, algunas de ellas controladas por las FARC. De manera que si hay una discusión sobre cuáles son las políticas que hay que adoptar para sacar de la condición de miseria que hay en el campo, para hacerle frente al fenómeno del narcotráfico, ese tema es un tema relevante. Mañana no estoy diciendo que los otros no lo sean, pero ese es un tema fundamental. ¿Por qué más que la minería ilegal, por ejemplo? Porque el país perdonaría la participación en política de gente que estuvo comprometida en minería ilegal o en explotación de recursos, pero yo no estoy seguro de que apoye la participación política de narcotraficantes. Pero no se sabe explícitamente que lo ha hecho. No entiendo exactamente el argumento. Yo creo que lo ha hecho. Repito, no entiendo exactamente el argumento. Yo pienso que hay un problema
relativamente nuevo, que es el tema de la minería ilegal y el fenómeno de la economía que se ha generado alrededor de ese problema. Y hay otra dimensión. Cuando las FARC han planteado ese problema, el gobierno ha señalado que ese tema no es objeto de la agenda temática pactada entre las comisiones. De los puntos que se están y por consiguiente que deben circunscribirse a los temas de la agenda, con lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, en eso creo que pocos estamos en desacuerdo. Me parece que no es muy consistente poner otro tema sobre la mesa cuando lo que aparece en las noticias de hoy es relevante y debíamos discutirlo con la seriedad que el tema merita, precisamente para dar una respuesta clara a lo que tenemos. Escúcheme una cosa, en lo que lleva la negociación, ¿cuántas veces ha salido la noticia? Incautado no sé qué cargamento de las FARC, cogido no sé qué narcotráfico, un cargamento que era de las FARC y no sé qué. ¿Por qué hasta hoy las FARC ripostan? No, hay una presentación, pero no con la contundencia con que lo dijeron hoy. Como el comunicado de hoy. No es con la fuerza que lo dijeron hoy y no en el momento que... Las FARC no están haciendo nada gratis en esa mesa. Si algo tienen las FARC en esta negociación, o en todas, es que tienen el manejo de la agenda. Ellos son los que están poniendo la agenda temática. Todas estas discusiones se arman por una discusión, por una declaración o un comunicado de las FARC. Mientras estamos debatiendo, y desafortunadamente se nos va acabando el tiempo, y quiero que hagamos otro tema, por supuesto. Nos escribe alguien de los que más sabe en el tema del narcotráfico en Colombia, que es Daniel Mejía, y nos dice lo siguiente. Cifras, estos son cifras, 4 billones de dólares al año, producto del narcotráfico, nos lo está escribiendo, recibe las FARC al año. De acuerdo, pero bueno, también entonces, recibe otro tanto de minería ilegal, bueno, también ha recibido... Yo hablo del tema de cuando dice narcotráfico. Esos 4 billones de dólares van a financiar la guerra. Evidentemente. Digamos, eso es claro para todo el país, incluso para ellos mismos. El riesgo es que el tema sea lo más fácil de negociar y lo más difícil de implementar. O sea, yo creo que para las FARC es muy fácil decir, vamos a dejar el narcotráfico. Inclusive existen algunos indicios en el terreno de que las FARC ya están entregando o vendiendo más bien algunas cultivos a las bandas criminales. Para que al momento de dejar y de decir, nosotros entregamos lo que teníamos, entregan parte de lo que teníamos realmente. ¿Qué tal cierto? Segundo, si entregan eso, sí, obviamente es muy fácil para las FARC decir, yo entrego todo. Pero el problema es que eso no va a acabar con el narcotráfico. Entonces, por supuesto, no va a acabar con el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene una dimensión internacional que todos conocemos y precisamente por eso el presidente Santos y el presidente Gaviria han insistido en la necesidad de que este tema se ventile en los escenarios internacionales. Pues el tema está sobre la mesa. El tema no tiene una solución. Y lo vamos a seguir debatiendo. Agréguenle algún 10 segundos. Es que hay que tener en cuenta que... Hablando de narcotráfico, Estados Unidos se mete en un proceso donde no queremos que se meta. Ahí está, vamos a la pausa porque al regreso quiero que podamos hablar y debatir con nuestros invitados lo que está pasando en Yopal, en Casanare. Ya volvemos. Buscando la forma de llenar, la forma de... Regresamos a 360 grados. Estas imágenes, esto, indignación, frustración, una población que no tiene agua potable hace ya casi 2 años. 2 años. Y la gran pregunta que les quiero formular a ustedes es, ¿cómo puede una de las zonas del país que tiene la mayor cantidad de regalías estar sin agua potable? ¿Eso se entiende, Armando, de alguna forma? Por supuesto que no se entiende. El Casanare creo que es uno de los departamentos, si no el más rico en yacimientos petroleros, no de hace algunos años, sino desde hace tiempos. Pero yo quisiera recordar una cosa. El Casanare es el departamento que más gobernadores tiene destituidos por los entes de control. Ha tenido 4 gobernadores destituidos por corrupción, el último en el mes de enero del presente año. Yo quisiera preguntarle al ministro de Desarrollo y de la Vivienda, Germán Vargas, si él ha tenido relaciones políticas con alguno de esos gobernadores en donde Cambio Radical
ha sido muy fuerte. ¿Qué ha pasado con la politiquería en ese departamento? Porque la falta de inversión social, la corrupción en el manejo de los recursos públicos, tiene que ver con la composición política de fuerzas que hay en el Casanare. Es decir, en su análisis, ¿usted cree que es mejor que hasta el gobierno ponga a alguien allá? O eso ni siquiera serviría. En algún momento se ha barajado la idea. Cartagena. La descentralización ha sido carcomida por la corrupción y el narcotráfico, por las bandas emergentes. Y el gobierno en algunos momentos, entiendo, ha considerado incluso la posibilidad de crear una institucional para intervenir esas zonas. Mire, el gobierno no ha presentado iniciativas claras. Yo no las tengo completas, pero Ricardo sí las tiene. Miren lo que dice el ministro Vargas Lleras, y ustedes me dirán si el ministro tiene razón o no, o si es parte del problema. Dice, debo aclararle a la opinión pública que los gobiernos departamental y municipal manejan recursos por 170 mil millones de pesos para invertir en agua y en 3 años no han hecho una sola inversión. ¿Qué puede decirnos al respecto? Yo me puse a averiguar esta tarde, le pedí a Planeación Nacional cuánta plata le ha entregado al municipio de Yopal. 380 mil millones de pesos. 360 mil millones. Al municipio de Yopal, una ciudad que no alcanza a tener 250 mil habitantes. Uno no entiende en dónde vive el alcalde de Yopal. Yo debe vivir en Yopal. Pues uno esperaría que viva en Yopal para que se dé cuenta que la temperatura promedio supera los 35 grados y que el agua potable es indispensable para la vida de la gente, para la población, y que en consecuencia la ponga. Y no entiendo por qué. Es absurdo. 3 años. Tienen plata. Tienen agua, tienen los proyectos, ¿por qué no la hacen? No sé. César, no, ¿eso se entiende? No, no se entiende. Y yo creo que además es una pregunta, no es que yo esté llamando a la revolución ni a la sonada, pero la verdad hay dos preguntas. Una es ¿por qué pasa esto? Y dos, ¿cómo es que la gente se ha aguantado? Es que ya hay toque de queda. Hoy hay toque de queda. Con toda la, es decir, si yo lo digo de nuevo, no estoy invitando a la sonada. Esto queda... Sí, no, ahí está. Si quiere, repita lo que hay que haber grabado. No me preocupe. Está la cámara. No estoy invitando a la sonada. No me preocupe que ya hay toque. Sin embargo, no entiendo cómo la gente se aguanta. Hablando muy en serio, dejando un poco el chiste de lado, no entiendo cómo es que alguien se aguanta en esas condiciones climáticas y viendo además que el dinero está... Es decir, hay plata en Yopal. Yo conocí Yopal hace unos 15 años. Uno de mis primeros trabajos profesionales fue en Yopal, precisamente haciendo una consultoría, llevándose una consultoría, y uno veía la cantidad de plata que había de muy buen origen, de origen petrolero, en el departamento, y la verdad uno no sabe qué pasa. ¿Cuánto es la cifra? 360 mil millones. 380 mil millones de pesos. Él está diciendo... A un municipio que no tiene 250 mil millones. Si la botella de agua vale 1.000 pesos, son 380 millones de botellas de agua. 150 mil habitantes. Pero, digamos, yo quisiera plantear estos temas. ¿Qué ha pasado con la descentralización? Porque el gobierno nacional... antes de los años 90, centralizaba el presupuesto. Y para evitar este tipo de problemas, se decidió trasladar poder financiero, administrativo y de gestión a los mandatarios locales. Desafortunadamente, el balance desde ese punto de vista es negativo. Es negativo en el sentido de que el traslado de competencias a las entidades territoriales se ha ido acompañando de un incremento en la corrupción. Pero ojo, la solución no es volver al centralismo político, porque lo que hace falta en el fondo es una reforma política sobre las entidades territoriales que le ponga coto a ese tipo de problemas. ¿Están de acuerdo? No, pero también... Mire, antes que me lo conteste, yo quiero que veamos las declaraciones del señor ministro de la regalía. Ya las reformaron y las recortaron. Veamos las declaraciones. Eso ya es un paso. El departamento de Casanare tiene un plan departamental de aguas. Es el departamento que en Colombia cuenta con más dinero para el plan de aguas, 170 mil millones de pesos. No de regalías, de recursos del plan departamental de aguas depositados en cuenta corriente. Hace 3 años no formula un plan de inversión en materia de agua potable, contando con los recursos en el banco. Nosotros les hemos sugerido un plan de choque para estructurar un plan de inversiones en Yopal y en todos los municipios vecinos.
En este momento estamos en un cuello de botella porque ellos ya contrataron los estudios para el acueducto de Yopal. Los estudios no se entregan sino en el mes de junio, de manera que estamos atrapados hasta que se entreguen los estudios, porque sin los estudios no somos ni podemos abrir la licitación. Yo creo que más claro no puede ser el ministro. ¿Qué dice usted? ¿Qué 170 mil, solo en plan de aguas, millones de pesos. Más los 380 mil millones de las regalías, o sea, 150 mil. O sea, que más no absurdo todavía. Ahora, lo que más absurdo me parece es que lo diga en televisión en lugar de buscar la manera de destituir al alcalde y ponerle la solución al tema. ¿Quiere que le agregue buenísimo una cifra que me están dando en este momento? Es se dice que el Casanare tiene congelados 450 millones de dólares en regalías, plata que no se utiliza. A ver, pero no sé si que el interés público... Es que hay cuatro gobernadores han sido destituidos. ¿Quién maneja esos recursos? ¿Quién los gestiona? No hay una clase política limpia que asegure una aplicación eficaz de esos recursos, pero no solamente no para allá, la no hay acá. En una parte. Digamos, estamos hablando de un gobierno que acaba de sacar un nuevo eslogan: justo, moderno y seguro. Yo les pregunto. Ni justo ni moderno. Ahí está el esquema: justo, moderno y seguro. Tenemos un problema, no voy a defender el gobierno aquí. Veamos las imágenes. Pero el ministro igual tiene que cumplir la ley y no es el ministro. Ahí debería estar el procurador, debería estar el contralor, debería estar el fiscal. No es el ministro de Vivienda el que dice destituya a la OMA. Han pasado dos años. Estamos completamente. Mañana seguramente van a estar, pero que sea el debate. Y el señor procurador, ¿por qué no ha destituido a esa alcaldesa o ese alcalde de Yopal? Yo sí, buena pregunta. Una por cuestión ejemplo, de fe. Yo creo que él debe tener fe en que... Pero yo ni siquiera me enredo en todo eso. Es que pónganle el agua a la gente. Es que llevan dos años, Ricardo, y no está dañado el acueducto. Usted planteaba una de las preguntas. Ni es que falte agua, es que se dañó la planta de tratamiento. Es que tampoco es tan complicado. La responsabilidad es responsabilidad de un alcalde del municipio. Es responsabilidad del alcalde. El alcalde tiene responsabilidad del municipio de que haya agua, servicios públicos. Es directo de los alcaldes. ¿Cómo es posible que un alcalde en este municipio no se encargue del tema, hace lo que usted dice? Dos alcaldes llevan. Porque es la alcaldesa Fernanda que estaba antes y el nuevo alcalde cuya campaña consistió en decir que les iba a poner el agua potable. Bueno, pero aquí en la capital de la República llevamos por lo menos tres alcaldes que no han podido terminar una avenida. Aquí en la capital. Aquí estamos como... No vamos a entrar con tintes políticos, pero quiero decir, hay cierto aire de superioridad de los bogotanos frente al resto del país. Yo soy bogotano, por si no se nota en el acento. Pero hay cierto aire de superioridad. Aquí no somos mejores que en el resto del país. ¿No es vergonzoso? Es decir, esto lo lleva a un hoyo negro en el sentido de que parece que no es la solución. Pero lo que quiero decir es que somos muy buenos para señalar a la provincia y decir que son incapaces y que son más corruptos y que son todo lo que ustedes quieran decir. La verdad, yo como bogotano, y lo digo con vergüenza, hay por lo menos tres alcaldes que no han sido capaces de terminar una avenida y ponerla a funcionar con unos buses, un sistema que se usa en la ciudad desde hace más de 10 años. ¿Qué dice usted, Frederic, frente a ese argumento? Sí, yo creo que hay un problema estructural. O sea, el Casanare tiene fama de ser la República Independiente de Casanare. O sea, que el problema de corrupción, el problema de ese tipo de problema no es nuevo. Yo no sé si tiene que ver únicamente con el último alcalde o la última alcaldesa, pero es un problema que sigue siendo de no, además, el verdadero, el verdadero gobernador por varios años fue Martín Llanos. Bueno, entonces, tal vez tendríamos que preguntar a dónde se han ido las regalías. Esa no. Plata, cuando dice el ministro de Vivienda, Germán pues Vargas Lleras, está ahí. Es que está en el banco. Bueno, eso es lo que dice, como si estuviera en una fiducia. Yo les pregunto, ¿esa plata está ahí o esa platica se perdió? No, pues el, sí. El ministro dice que está en el banco. Tiene los 170 mil millones. Eso sería tal vez igual o peor que si se hubiera perdido. Porque no se explica cómo esa plata estando a disposición de las autoridades no toman medidas de emergencia para hacerle frente al problema. Es que cuando uno oye a Vargas, en serio que se pone, me da más furia que cuando no lo había oído. Pues ya estaba indignado porque el alcalde que vive allá, que tiene sus hijos allá, su familia allá, ve cómo es el clima y no se preocupa por darle agua a la gente. Entre otras, ¿para qué el mismo Tommy? Es que este ministro está recorriendo el país entregando casas y uno de los puntos de ese ministerio es el agua. Mire, hagamos la pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa. Tomemos un sorbito de agua. Ricardo.
Esas son las imágenes de Yopal. Regresamos a 360 y también, pues, evidentemente esto genera indignación. Y la pregunta es, ¿se utilizará o tendrán agua los del SMAT para entonces repeler la gente que está en este momento saliendo a protestar? Para eso sí habrá agua, pero para... Pues para eso no necesita que sea potable. Sí, pero para eso sí hay agua. Ahora, ¿eso qué significa? Porque, Armando, aquí el debate no para mientras uno está en la pausa. Pero esto no es un gran retroceso institucional. Por supuesto, es que en los años 70, para que algún municipio remoto del país o cercano de la capital tuviera acceso a los servicios públicos básicos, tenía que hacer un paro. Esto. Los años 80 fueron los años de los paros cívicos regionales y nacionales. Esto, 30 años después, estamos en un punto de retorno que es inconcebible. La gente sin agua, sin recursos, sin autoridades. En las regiones más ricas, además. Pues una región petrolífera. La Constitución del 91 determinó que el agua era esencial. Creó un ministerio y un viceministerio encargados del agua potable. Entonces, pues esto también muestra, ¿sabes qué creo yo también? Que esto crea una muestra una desinstitucionalización. Es decir, si la gente tenía que salir a la calle, ¿dónde están los representantes del departamento, los representantes de la Cámara? ¿Dónde están? ¿Dónde están los senadores originales de allá por circunscripción nacional? Pero hay uno o dos o tres senadores que seguramente son originales de allá. ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde está la institucionalidad que debería representar y que debería defender los derechos de los yopaleños? Yo la verdad, repito, me parece muy paciente la gente y me parece que el Estado en su conjunto... Y hay un contraste aún más ilustrativo. El departamento donde hay más petróleo y no hay agua. Entonces... Uno puede pensar... Es que usted lo decía, eso no es un desierto. Hay petróleo y agua, pues, es decir, el agua es un elemento... Hay petróleo, pero no hay agua potable. Estamos en el siglo XXI, hay plantas de potabilizadoras de agua que van en camiones, las llevan para solucionar emergencias. ¿No se les ha ocurrido contratar unas plantas potabilizadoras? Mire, nos escribe Jorge Gamba, que es político en Casanare, y dice lo siguiente... Estos líderes solo piensan en robar debido al costo económico tan alto de las campañas electorales. El voto es de estómago. Eso no lo está escribiendo un político de la región. Alguien que ha tenido aspiraciones políticas. Yo cuando veo este tipo de episodios, creo que la gente en las calles lo que está pidiendo es un enjuiciamiento a su clase política y a los liderazgos regionales y nacionales que hay alrededor de ese departamento que mueve miles de millones de dólares. De manera que creo que ya que vamos a empezar unas campañas electorales, pediría que se haga claridad sobre eso, que la gente pida que sus representantes rindan cuentas sobre su gestión. Pero esa gente que vota por ellos. Y los primeros jueces y los primeros jueces son ellos mismos. Es decir, digamos, la gente que se aguantó 2 años, algunas de esas personas votaron por el actual alcalde. Está diciendo el ministro de la Vivienda, pues el alcalde que no hay agua hasta junio. Claro, eso quiere decir que los estudios... No hay estudios, eso quiere decir que no puede licitar agua. Licitación. El ministro no ha hablado de agua, habló de plata, de estudios, pero de agua no. Les dijo que en junio está el estudio, para poder hacer qué, abrir la licitación. Para abrir la licitación se necesita un pliego. El pliego se gasta en otros 6 meses escribiendo. Ahí voy, ¿cuándo van a tener agua potable? ¿Cuándo? Y hay otro problema adicional, es que estamos comenzando una temporada de lluvias. El agua que llega ya es de pie de monte, es decir, es el agua que baja la cordillera por el río Yopal y por otros ríos. Y la calidad va a ser impotable, es decir, la fuente principal va a tener un agua muy difícil de tratar y muy difícil de potabilizar. Usted lo que me está diciendo es que va a llegar final de año y no del 2013 agua, y esta gente no va a tener agua potable con toda seguridad. Pero el alcalde, no sé cómo se llama el alcalde, en internet pone plantas potabilizadoras de agua y le salen por docenas. Es más, si nos están viendo, se las van a ir a ofrecer. Por lo menos haga eso, hombre. Y tiene 170 mil millones de pesos para... Solo para ese tema. Brevemente en un minuto. Un nivel de desgobierno que está haciendo agua por todas partes. Recordemos las marchas que tuvimos hace pocos días, los paros, los camioneros, los cafeteros. Este tipo de episodios, creo yo, no va a ser el último que presenciemos en el primer semestre de este año. Creo que el año 2013 va a ser un año de movilizaciones contra la falta de administración y el desgobierno que tenemos a nivel
nacional en algunos casos y a nivel territorial. Ahora, ¿es decir que con el eslogan no basta? No, pero ahora ya que estamos en campaña electoral y pasan estas cosas, hombre, los ciudadanos sí deberíamos fijarnos a quién estamos eligiendo, porque es que elegimos unos personajes que, ave María, y son capaces que vuelven y nos eligen. Bueno, eso lo estamos viendo. El alcalde de Yopal de hoy tuvo el descaro de hacer campaña con base en que la planta de tratamiento no servía y prometiéndoles el agua potable. Lo eligieron para eso y lleva ya año y medio. Y apenas están terminando los estudios en junio. Demos sus conclusiones, Frederic, en un minuto. Que los habitantes piden a Miguel Gómez como hacer un referendo para destituir al alcalde. ¿Usted piensa que la opción es pues más yo o no menos sé, como si se demora una, si se demora un año para hacer un estudio y tener agua potable, hay que buscar una solución. Sí, sí, sí. Demos su conclusión. No, mi conclusión, y de hecho del resumen que se hacía hace un rato, los camineros, los cafeteros, los arroceros, etcétera, 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 los aguateros en este caso, vamos a llegar a una democracia directa, es decir, no hay necesidad de intermediación de partidos, no hay necesidad de intermediación de movimientos, no hay necesidad de intermediación de otras instituciones como la Cámara de Representantes, por ejemplo. La gente tendrá que acudir directamente al Ejecutivo a pedirle lo que necesite, lo que la gente en Yopal está diciendo, queremos peligroso. Bañarnos, que venga el presidente de la República a resolvernos el problema. ¿Eso significa que las mediaciones institucionales desaparecieron? El presidente ya fue, habló con la alcaldesa y le dijo que ella era ejemplo de lo que se tenía que hacer para proteger a la población en un caso de emergencia. Hágame todo. Y yo les dejo la pregunta en el aire porque es lo que más nos están escribiendo todos los que están viendo, por supuesto, el debate, y les preguntan a ustedes, señores, ¿y a dónde van a parar las regalías? Y lo ponen con varios puntos de interrogación. ¿A dónde van a parar? ¿A quién van a parar? ¿Y a quién van? César Páez, gracias por aceptar la invitación. Frederic Macedo, bien, por supuesto, Armando Novoa y Ricardo Galán. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora, 360, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Y mañana hablaremos de tema de zonas campesinas. No vayan.